constructores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Helo y como vieron en el título del video, al fin terminamos esta obra. Como pueden ver a mis espaldas, estamos en mi bodega Aurrerá. Para los que no lo sabían, estábamos pues trabajando esta obra en el estado de Tlaxcala. La verdad es que pues cuando yo entré en esta obra ya iban bastante avanzados. Yo entré y posteriormente pasaron 4 meses. Y pues después de esos 4 meses pues ya está la obra terminada. Ahorita ustedes están viendo el video pues en enero. Literal ya pasó Guadalupe Reyes. Ya pasó pues la época de la engordadera. Entonces pues vamos a enfocarnos un poquito más en nuestras metas, en nuestros objetivos. La verdad es que no subí tantos videos sobre esta obra, porque la verdad pues sí había bastante trabajo. Estuve un poquito saturado. Pues como lo vieron al inicio estuve de residente. Después me cambié para el lado de supervisión. Y pues la verdad es que pues sí los tiempos eran un poquito complicados. Y más que nada pues para al momento de estar grabando. Entonces pues literal por eso solo pude pues subir los videos que subí. Entonces igual les quería comentar que pues esta fue mi primera obra de parte de Walmart, es mi primer bodega. Entonces pues estoy abierto a seguir trabajando pues con ellos. Y pues sin más rodeos, vamos con el video, que la verdad pues este video es un poquito más emotivo. Entonces pues espero les guste, constructores. Pues el estrés de unos 4 meses en una sola imagen. Como pueden ver, pues la verdad quedó muy chulo el lugar. Si no lo han visto, he subido bastantes videos pues de cómo terminó esta obra en mi Instagram, en TikTok. Estoy subiendo pues adelantos, de hecho siempre lo subo casi en tiempo real, y pues estos videos los subo pues un poquito atrasado. Por si no lo sabían, subí un video sobre cómo colar a las 4 de la mañana. Ese video la verdad es que pues está en mi canal de YouTube, para que vayan a verlo. Y pues es este piso, amigos. Mi desvelada de 4 a.m. sigo tramado con eso, perdón si siempre lo menciono, pero es que este estacionamiento la verdad quedó muy bien. Igual gracias a Justino y todos sus trabajadores, que fueron los piseros que fueron encargados de realizar este piso, que la verdad quedó muy bien. Ya pasó mucho tiempo, ya subieron bastantes máquinas y camiones por aquí, y la verdad es que sigue en buen estado. Y pues sin nada más que decir, vamos a dar un paseo rapidito allá adentro. Voy a comprar algo de despensa y pues ahorita les muestro qué más sigue, ¿no? Bueno, y pues ya estamos dentro de tienda. No tengo cubrebocas ahorita. De hecho, no me dijeron nada en la entrada. Así que pues no hay problema. Voy a estar grabando y pues ignoren la música de fondo. Ahorita lo que voy a hacer es pues les voy a dar un vistazo rápido, un review. Igual no les puedo mostrar tanto porque pues están todos los productos y así. Pues no queremos tener problemas de copyright, ¿no? De que se vaya a ver alguna marca. Entonces pues les voy a mostrar rápido más o menos cómo quedó esta tienda. De hecho ya en todos mis videos anteriores habían visto cómo quedó esta tienda, cómo quedaron pues los acabados. Y pues ahorita les voy a dar un vistazo rápido para que vean más o menos cómo quedó todo. Vamos a agarrar una canasta porque se me olvidó tomarla. Pues de hecho no voy a agarrar muchas cosas, solo voy a agarrar leche y pan porque es lo que me hace falta ahorita para la despensa. Entonces, no les había mostrado, pero esta puerta fue una puerta que había quedado pendiente con los de refrigeración. De hecho se la pusieron un día antes de la entrega de esta tienda, que fue la inauguración. La inauguración de la tienda no les había comentado, pero fue el 28 de diciembre del 2022. Vamos a tomar una leche de la deslactosada. Es lo malo de llegar después de los 20 porque la leche entera ya te hace daño. Entonces es lo único que vamos a tomar ahorita. Igual quería hacer una pequeña recomendación a Bodega Aurrerá porque no tiene leche Lala deslactosada. Es la que más consumo yo. Les voy a dar un tip
creo que este video se está volviendo más fit que, que de construcción. Pero yo compro este pan Bimbo de linaza. La verdad es que es el único de Bimbo que no viene con sello. Porque no sé si se han dado cuenta, pero casi todos los panes vienen con un sello. Entonces, para que... Bueno, es un tema fit, ¿verdad? No sé, tal vez ni les interesa, pero X. Vean mi súper. Es así. Esa sí es una despensa, amigos. Solo tres cosas. Bueno, ya. El motivo de este video era mostrarles la tienda. Así que, pues vamos al área de cajas. A ver, ahorita voy a ir igual a los baños para que vean cómo quedan bien chulos. ¿Dónde dejo la? Este es el área de baños. Es el baño de los mens. Espero no haya nadie en el baño. Oh my god. Vean qué bonitos. Chulada. Nos vemos. Hola, Pablo. Pues pregúntame, ¿no? ¿Cuál es su, bueno, cuál es su trabajo aquí? Pero hola. Primero, ajá, hola, yo soy hola, más fuerte. Yo soy, hola, vez. Yo soy la mentalista. Otra de vez, la... otra vez. 3, 2, 1, acción. Hola, yo soy la mentalista de la obra. Para empezar, ¿qué estás haciendo y cómo funciona? ¿Qué estás haciendo, güey? Bueno, ¡por Dios! ¡Qué difícil es esto! Salir en mis bloopers. Ni modo, ni modo. Esa morra que está ahí corriendo en círculo. Sí lo voy a poner en el video. Ahí está Lau. Por parte de Geopir, Lau. Hola. Y ya. Y ya. ¿Qué onda? ¿Qué show? Fresco, mi pana. Hola, Rich. ¿Has colocado el arnés de seguridad? Verificamos que sus puntos sean correctos. Oh, está muy flaquito.